Excelente, ya estamos al aire. Muy buenas noches, continente americano. Esta noche hemos llegado ya a la noche número 26 de los meetups de GNU Linux Latino y hemos esta noche empezado con un gran, gran tema que vamos a platicar esta noche con nuestro querido amigo Andrés Vargas, arroba Sotman, donde nos va a platicar de un tema bastante interesante que es más backend que frontend con Django y Vue.js. Así que todos prepárense, pónganse muy cómodos en sus asientos, tengan a la mano libreta, lápiz y su laptop para iniciar este gran taller o esta gran plática, más bien dicho, que el día de hoy tenemos a Sotman aquí en Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. Y pues bueno, antes que otra cosa, vamos a darle una cordial bienvenida. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Luder? Bien, bien, buenas noches. Aquí desde Mérida, Yucatán, México, Ciudad Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Te saluda todo el continente americano. Ya Sí, toda esta noche, Latinoamérica. toda Latinoamérica. También parte de España, por ahí ya nos han visitado. Han visto el inicio de este programa. Que hoy llegamos a los 26 programas. Imagínate, y con qué invitado, imagínate nada más. Excelente, wow, 26 viernes, wow, es un montón de semanas, excelente. Se Hay ve que que no. festejar los 30, ¿no? Sí, vamos por los Machín. 30. Ya estamos muy, muy cerca. Muy Muy bien. bien. Cuéntanos cómo te ha tratado la vida y por qué nos van a platicar hoy del backend, más backend que frontend. Ya, pues te cuento que la vida me ha tratado bien, todo. Todo bien por el COVID. Bueno, a pesar del COVID este año que ha aporreado todo el mundo, me ha tratado bien. Hay trabajo que hacer, hay mucho, ¿cómo se llama? La revolución de home office empezó así, embarrados a todos el año, a partir de marzo. Y pues desarrollar, ¿cómo se llama? Pues en la tecnología nueva. De hecho, este año ha empezado una nueva tendencia que les voy a platicar también en la presentación, que son también el desarrollo de aplicaciones full stack. Básicamente, lo vamos a ver en la pequeña presentación que les tengo preparada. Y hasta ahí, Muy bien, pues es un placer tenerte aquí en el programa, Andrés, que nos visitas, como es tú, desde Campeche. No, Mérida, Mérida, Yucatán, Mérida, remember, Mérida, Yucatán, Ciudad Diez Blanca. 10 minutos, 10 minutos más o menos. Ah, sí, son 2 horas en carro. Bueno, deja que llegue el tren Maya, entonces, y ya veremos. Ok, sí. Dices, cortamos, ¿no? No te Sí. preocupes. Si corre Python, a lo mejor sí llega en 2 horas, en 10 minutos, algo así. Pero bueno, lo hablamos por fuera. En el Pues detrás bien. de cámara. Muy bien, pues listo, Andrés, bienvenido al programa. Las Sí, cámaras y pues los micrófonos son todos tuyos. gracias. Gracias. Déjame presentar y decirles un poquito acerca de mí. O sea, tell me about yourself. O sea, yo soy programador de Python de hueso colorado. De hueso colorado. De hecho, me critican mucho de que si no es Python, no lo uso. Un saludo ahí a Álvaro, que debe estar conectado, ¿cómo se llama? A Charlie también. Ah, y me puedo definir como aquel Linuxero de hace mucho tiempo, de más de 10 años, que usaba cofradía.org, saludos al Pop, que usaba unixmexico.com, o sea, también soy un Linuxero que atendía las conferencias del Consol, donde conocía a Luber, donde el Consol todavía se usía en la UNAM. O sea, cuando el movimiento de FliSol, de la Feria de Instalación de Software Libre, empezó, de esa época soy. Cuando también había tres developers de Debian en México. También cuando habían más de cuatro congresos de software libre en México. O sea, estamos hablando antes del 2000.
que era el Flisol. De hecho, ahorita estaba sacando cuentas, era el Flisol de la Feria de Instalación, el Consol, el Congreso de Software Libre en la Ciudad de México, el Fonasol en Veracruz, el Fonasol en Veracruz, el Conasol en Quintana Roo, la Festival de Software Libre de Vallarta, y los otros, y hasta ahí ya me quedé. Creo que habían, creo que, ¿cómo se llama? Otros 3 o 4 más, ya no recuerdo. Bueno, cuando esos congresos habían, en esa época empecé a relacionarme con Linux. Y pues a pesar de todo esto, Pythonero de hueso colorado, utilizo Django desde la versión 96. De hecho, si ponen en el código de GitHub el repositorio de Django y le ponen Sotman, entre los créditos por ahí anda también mi nombre, porque contribuí a la primera versión de Django para México. Ahí están las traducciones de México. Y eso ya tiene versión 0.96. O sea, ni siquiera habíamos llegado a la versión 1. Y así me empiezo a involucrar en Python, porque yo quería, ¿cómo se llama? Cambiarme de lenguaje, ¿no? De hecho, creo que es la ¿cómo se llama? Mi primera slide de la presentación. Pues varios años tratando de desarrollar aplicaciones web desde la preparatoria, haciendo mis primeros proyectos con GeoCities en HTML, y después, ¿cómo se llama? Conociendo que los inicios de PHP, las primeras versiones de PHP, o sea, es cuando yo empiezo a decir, bueno, mira, o sea, se podrían empezar a desarrollar aplicaciones con PHP de manera dinámica, ¿no? Te podrías conectar a una base de datos y guardar datos de manera permanente en algún lugar, ¿no? Utilizando MySQL, y también era el MySQL, PHP MyAdmin, o sea, que aún todavía, creo que todavía aún existe, pero bueno, antes era tu manejador de base de datos estándar, ¿no? Y utilizaba el PHP con, ¿cómo se llama? Con herramientas de JavaScript, que era, en ese momento, pues estaba usándose jQuery con MooTools o MoorTools, que eran dos librerías de JavaScript que se encargaban de hacer la magia, ¿no? De interfaces con el navegador, o sea, te permitía cambiar de colorcitos, seleccionar cosas, bueno, eran los inicios de la web 2.0, ¿no? O sea, obviamente tenías que manejar HTML, pero empezabas a desarrollar con tus paginitas PHP, ¿no? Entonces yo empezaba a hacer igual mis páginas PHP de un solo archivo de PHP donde ponía toda la lógica, y aventaba también los tags HTML dentro de la misma página. Entonces, si no guardaba cierta estructura, se volvía todo un código espagueti, a veces horrible, feo. Si no lo podías dividir, después empezabas a dividir tus archivitos en pequeños pedacitos para que podías tener cierta organización para tu aplicación que desarrollabas. Y hacías páginas, el típico sistema de comentarios, hacías tu blog, o tú hacías tu sistema de noticias, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Cuando yo empecé a aprender ese tipo de cosas, yo estaba en la universidad, y yo venía de aprender C, el lenguaje C, pero con C no había algo tan fácil como hacer páginas web, ¿no? Entonces había PHP y empecé a aprender PHP. Pero después, me empezaron a enseñar Java, ¿no? Y yo empezaba a aprender orientación de objetos utilizando Java, pero nunca me gustó, ¿cómo se llama? Escribir de izquierda a derecha. Yo hacía, ¿cómo se llama? Tenía la tendencia a escribir siempre de arriba hacia abajo y no muy largo, ¿no? O sea, siempre hacerlo chiquito y entendible. Y así me doy cuenta de que existía Python, ¿no? Y me doy cuenta de que, bueno, se podían hacer cosas mucho más fáciles en Python que en Java. Y empecé a hacer mis tareas en Python y aprendí por mi cuenta. Entonces, mientras el maestro mandaba la tarea y mis compañeros lo podían hacer en Java, yo hacía las tareas en Python y terminaba antes.
Entonces, de ahí empezó mi amor, ¿cómo se llama? Python. Y esto lo cuento porque yo ya quería hacer también páginas web, y me gustaba Python. Entonces, empecé a buscar las primeras opciones. Pues, ¿qué hay afuera, no? ¿Qué hay afuera? Y en esa época, estamos hablando 2004 casi, aparecen los primeros frameworks de MVC con la arquitectura modelo vista controlador, ¿no? Primero, creo que uno de los padres de estos, no estoy muy seguro si fue Ruby on Rails, fue de los primeritos que salieron, ¿ok? Y a respuesta de los rubistas salieron los chicos de Django, que salieron de un periódico, uh-huh, con la versión 0.96. Y también a los PHPeros sacaron también sus primeros frameworks, y me acuerdo de los primeros que fue Cake PHP. Fue de los primeros, ¿cómo se llama? Frameworks de PHP. Y en esa época no solamente habían estos, habían otros que podrían ser populares o no populares, pero básicamente estos eran los chicos nuevos, ¿no? O sea, eran los bad boys de esa época, ¿no? Y tenían una arquitectura modelo vista controlador, o sea, tenían su arquitectura bien dividida, donde tenían una capa donde se establecía la base de datos, la definición de la base de datos, representado a clases, ¿no? Después tenían una sección donde tú podías poner la lógica del programa, que era el controlador, y después pintaban con HTML lo que es a las dos capas anteriores, ejecutaban y pintaban, y es básicamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Creo que los frameworks empezaron a marcar las buenas prácticas y la buena definición de organizaciones de tus proyectos, porque yo en PHP programaba con, ¿cómo se llama? El código espagueti, hasta que empecé a conocer, bueno, esta arquitectura, porque estas arquitecturas, bueno, cuando yo estudié no me enseñaron de que, mira, hay frameworks de desarrollo que tienen MVC. Te mostraba, no, pues aquí hay estos patrones de diseño y todo esto, pero no recuerdo que me habían mostrado el MVC. Entonces, cuando yo lo descubro con Django, digo, oh, mira, se puede organizar código así, ¿no? Y bueno, y tienen una característica muy especial porque aún existe y aún no han cambiado desde, ¿cómo se llama? Han ido evolucionando, sí, pero aún se mantienen alguna cosa muy, muy característico. Siguen siendo frameworks de desarrollo para backend, ¿no? No tienen librería, bueno, a excepción de Ruby on Rails. Ruby on Rails sí trae sus librerías para hacer frontend propias, pero yo, CakePHP sigue siendo backend, Django sigue siendo backend, y no trae nada de JavaScript. En el administrador de Django trae por ahí una versión de jQuery, pero es para hacer cosas muy sencillitas, porque al final de cuentas Django se creó desde el principio pensando solo en backend. Por eso Django tiene sistema de validación de formularios, manejo de sesiones, manejo de sistema de cachés, todo de Django es pensado para el backend, no tiene nada pensado para el frontend, ¿no? Y ganó mucha popularidad, pues, por el autogenerador de administrador. El administrador era autogenerado, era algo mágico, que no tenía ni Ruby on Rails ni CakePHP en esa época. Ahorita ya hay otras versiones, ya ha evolucionado, ya hay complemento. Y aquí no, y en esa época todavía, estamos hablando 2004, 2005, no existía Laravel. Entonces, también Laravel fue un cambio drástico, ¿no? Porque de hecho, la comunidad de Laravel creo que es la comunidad de desarrollo que más cosas nuevas han sacado, ¿no? También Ruby on Rails ha sacado cosas muy interesantes que las vamos a comentar, pero Django como que se estancó y se enfocó en ser backend, y siempre ha sido backend, ¿no? Ha desarrollado pues cosas para, por ejemplo, el sistema de channels, mejoró mucho su administrador, para que sea mucho más flexible, pero a final de cuentas, esto han sido frameworks para backend y siempre van a ser para backend, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, pues, en esa época, en los 2000s,
pues empezaron a salir, ¿no? Pues MVC, ¿no? Y teníamos allá el típico, ¿cómo se llama? Tipo de desarrollo que era modelo vista controlador, que mandaban el HTML al navegador, y el navegador con un poco JavaScript modificaba el DOM, y a través de un router o una URL podías tú renderear y mostrar información en el navegador, ¿no? Bien, y pues la gente empezaba a desarrollar pues ya en el backend, por ejemplo, la comunidad de Python y Django, pues empezaba a hacer sus aplicaciones Django normales, o sea, todo manejado, toda la lógica desde el backend, ¿no? O sea, tus formularios desde el backend, la vista, las validaciones, las sesiones, todo del lado del backend, ¿no? Pero también mezclabas esto pues con tus librerías que existían en esa época, que era, pues, lo importante era jQuery Tools, también porque estaba Scriptaculous, eran varias librerías, ¿no? Que tratabas de hacer, ¿cómo se llama? Pues, hacer tu aplicación de más interactiva, ¿no? O sea, del lado del navegador. Y creo que a partir de la necesidad de que todo era manejado de una forma antigua, empiezan a generarse y a crearse nuevos proyectos en JavaScript. El lado del frontend empieza a crecer también, ¿no? Ahí tengo frontend, está mal escrito, pero bueno. Yo me acuerdo que, ¿cómo se llama? Cuando empecé a desarrollar en Django, empezaron a salir y seguía usando mis aplicaciones en Django con jQuery. Empezaba a salir, por ejemplo, Backbone. Me acuerdo bien que era una de las primeras librerías que implementaban JavaScript con un patrón de diseño del lado del navegador. Y antes tú hacías tu jQuery como pudieras en el lado del frontend, ¿no? Y siempre, por ejemplo, todos los que empezamos con Ruby on Rails, con PHPK, con los que empiezan a desarrollar desde antes, o sea, que son más viejos a la escuela de hoy en día, pues son más, más felices usando, ¿cómo se llama? Backend que frontend, ¿no? Sí. Después, me acuerdo que salió Knockout y empezó a salir Ember, que empezaban ya a empezar a poner lógica del lado del navegador, o sea, del lado del frontend, ¿no? Y después, poco después, empezó la revolución MVC, o sea, del lado del frontend ponían el modelo, ponían la vista y tenían también vista controlador. Ah, eso me fue. Que básicamente eran las librerías, y empezaron a salir las librerías de JavaScript, que era Angular, el React y el Vue.js, que básicamente ya estábamos en la época 2015-2016, cuando ya estas tecnologías empiezan a salir y, bueno, ya se vuelve algo complejo, ya tienes arquitectura del lado del backend, ya empiezas a tener arquitectura del lado del frontend, y el pequeño círculo que teníamos antes se vuelve este chorizote, ¿no? O sea, se vuelve que tienes ya backend, tienes lógica de backend, tienes arquitectura de backend, después tienes lógica de frontend, tienes ruteo, y ahorita hay hasta sistema, tienes su esquema de status de Java, ¿cómo se dice? El state machines, que utiliza React, que sería Flex and Vue.x. Y todo esto se vuelve ya más complejo, ¿no? O sea, 2016 hace el boom esto y todo el mundo empieza a desarrollar y se empiezan a hacer dos caminos y ya está un tercero. El camino de desarrollo web se empieza en dos caminos. O eres backend o eres frontend, ¿no? Y hay otro tercero que es el DevOps, ¿no? Creo que sí han visto esa imagen donde sale desarrollo web, ¿no? Y hay tres, ¿cómo se llama? Y hay tres caminos. Backend, frontend y DevOps. Y debajo de esos tres caminos hay un mar de tecnologías que tienes que aprender. Hay un mar de tecnologías que puedes aprender del lado de backend, un mar de tecnologías que puedes aprender del lado de frontend. Pero el frontend empieza a crecer, pum, 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 empieza a crecer. Y ¿cómo se llama? Yo, pues, también, pues, el desarrollador que se queda viejo, pues lo reemplazan por los chicos nuevos. Viene gente nueva con la tecnología nueva que trae más ventajas, que no digo que está mal, pero yo empiezo a aprender Angular, empiezo a aprender las versiones de Angular, fue lo primero que invertí. Después los chicos de Laravel, cuando sacan la nueva versión de Laravel,
No me acuerdo. Ay, una de las últimas, cuando Taylor dice, ok, vamos a meter una tecnología de JavaScript frontend a Laravel, y empieza a escoger varias y dice, no, la buena es Vue.js, y la demuestran en el LaravelCon del 2016, 17, bueno, por ahí. Muestra en Vue.js y yo quedo así impactado. ¿A poco se puede hacer tan fácil todo? ¿Cómo se llama? Todo el espagueti que he aprendido con Angular, ¿no? Y quedo así enamorado. Digo, bueno, vamos a seguir, ¿cómo se llama? Lo que están haciendo los chicos de, ¿cómo se llama? De PHP Laravel, pero aplicado a Django, ¿no? Porque Django siempre ha sido desarrollado completamente como backend, como lo dije antes. Pero, ¿cómo se llama? Sale Vue.js y yo quedo enamorado y quedo muy, muy, muy impresionado. ¿Cómo se llama? De la facilidad, ¿no? Yo dije, Vue.js va a ser el próximo jQuery, ¿no? Todo el mundo lo va a empezar a usar. Y todo, desgraciadamente no lo es, ha sido el otro, competencia es React de Facebook. Y, pero bueno, no me ha tocado trabajar muy, muy, en específico, no en específico, podría decir, no he tocado mucho React, he hecho Hello World, cosas así chiquitas, pero siempre digo, bueno, Vue está más fácil, Vue se hace así. Entonces me ha gustado, ¿cómo se llama? Y he implementado proyectos, ¿no? Entonces ya básicamente dejas de hacer ya backend y ya empiezas a hacer backend y además el frontend, ¿no? Y además, por ejemplo, cuando estás trabajando en equipo, pues es mucho más fácil que un equipo tenga backend y otro tenga frontend, ¿no? Entonces ya tienes dos componentes para hacer un sitio web. Ya ahorita, ya a estas alturas, ya haces backend y haces frontend, ¿no? O un equipo hace la parte de backend y le pone un API con un API REST y el equipo de frontend con sus llamadas de HTTP desde el navegador obtienen la información y la pintan en la página. Pero al final de cuentas llegamos a esta gráfica, o sea, las páginas de hoy en día están así. Sí, así son así de complejas, o sea, pasas por el Doom, pasas por un router, y del lado del navegador, que vuelves a pasar por un Doom y pasas por un router y después pasas a un controlador del lado del backend, ¿no? Que es básicamente la línea divisora entre backend y frontend, la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a estas alturas empiezo, bueno, a pensar, bueno, ya a desarrollar una aplicación web, o sea, ya me cuesta pues el doble de tiempo porque tengo que hacer el backend y además tengo que hacer el frontend, ¿no? Y siempre me ha gustado desarrollar así soluciones sencillitas o aplicaciones rápidas, o sea, para cualquier cosa, y pues tardo más tiempo. Entonces empiezo a buscar, pues ya te empiezo a tener una necesidad de que, ¡ay! O sea, tengo que dejar de hacer algo para hacerlo más rápido. O sea, ¿qué puedo hacer para hacer más rápido las cosas, ¿no? Y siempre, pues, amante de Python, pues yo ya tenía, pues tiene que ser algo en Python, no sé, algo de Python que genere JavaScript en automático para que yo pueda programar más rápido, ¿no? O algo así, o sea, ¿por qué las cosas no son como en el 2004? O sea, MVC y ya, o sea, escupes HTML y navegador renderea, ¿no? Y todo en formularios GET y POST, ya, o sea, no tienes que estar parseando JSONs, viendo que la sesión, que el token no es PI. Los microservicios. Los micro. Güey, ese es otro tema, así. Yo dije, no, ya. Quiero algo más sencillo, quiero algo lo más sencillo, o sea, yo no era cómodo haciendo JavaScript, así que la chingada frontend, yo no quiero nada con frontend, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y empiezo a investigar, ya estábamos hablando de, pues ya después del 2015, estamos hablando de 2017, 2018, 2019, ya estas épocas, ¿no? Y empiezo a buscar algo, bueno, Django sigue siendo backend y no integra nada, mientras volteo a ver Ruby on Rails, y Ruby on Rails, pues que ya tiene librerías para hacer un frontend, a la par que ya está, sale una librería que se llama Stimulus, sale una por allá que se llama TurboGix, los chicos de, ¿cómo se llama? De Laravel, pues ya ¿cómo se llama? Incuban, o podríamos decir, acaparan, o dicen, oh, Vue.js, y sale su corazoncito de amor, ¿no? Vue.js, los chicos del árabe, ¿no? O sea,
Digo, bueno, pues por ahí debe ir, o sea, ¿quiénes son los que meten más cosas nuevas? Pues eran los yo veía que la comunidad de Lava empezaba a sacar cosas, ¿no? Pero me doy cuenta de que, ¿cómo se llama? Pues como ya había empezado a buscar qué puedo hacer para reemplazar el frontend, encuentro una librería de JavaScript muy interesante, que se llamaba Intercooler.js, ¿no? Que después de un pocos años, 2000, sale 2000, antes del 2016, ahorita ya 2019 ya cambiaron el nombre, ya sacaron una versión nueva que se llama HTMX. Y digo, esto es lo que necesito. Intercooler es una herramienta de JavaScript que, ¿cómo se llama? Tú la pones en el navegador, o sea, tú le pones el source desde el header del navegador. Y lo que hace va a leer todos los, ¿cómo se llama? Los nodos de HTML. Entonces, si tú en el nodo de HTML le pones algún tipo de regla, Intercooler va a agarrar la regla, la va a interpretar y la va a ejecutar. Entonces, lo que hace es que tú le podías poner ya reglas para que puedas comunicarte con el backend hacer una interacción de HTML, hacer cierta interacción con el backend desde el HTML sin meter JavaScript. Entonces, cuando yo veo pues un div, y con una línea, con una propiedad de HTML, se puede reemplazar con una respuesta del backend, que yo quedo enamorado. O sea, si tuve, por ejemplo, en la parte roja, en la línea, en el color rojo, vemos ahí mi content, ¿no? Le pones unas propiedades al tag, ¿ok? Que, por ejemplo, a un clic o al botón que reemplace este div con este contenido HTML. Entonces, lo hace mágicamente. Y yo quedo así, ¡ay, mira! Puedo hacer pequeñas partes de la página del navegador que se pueden reemplazar por llamadas HTML. Y dije, esto necesito. Yo no necesito, poner un evento on, por ejemplo, on create of Doom's ready para poder ejecutar una acción después, sino simplemente la declaro en las propiedades y se realiza. Entonces empiezo a investigar Intercooler, y Intercooler tiene una filosofía muy, muy padre. Tiene una filosofía que se llama HateOS, donde en esa filosofía dicen que las computadoras se tienen que comunicar en su en lenguaje humano para que el humano pueda entenderlos. Entonces, eso hace que tengas que, cuando dicen computadora, se refieren a la tecnología del navegador con el servidor backend, para que las dos, tecnologías se puedan comunicar de la manera actual o de la manera de hoy en día. Tradicional. Exactamente, tienes que pedirle al servidor, el servidor te manda un JSON, y la computadora tiene que preprocesar esa información, parsearla y después mostrarla, ¿ok? No simplemente es, le pido información, me la devuelve y la entiendo. Y es básicamente ese tipo de filosofía que quiere manejar Intercooler, donde todo se comunique por HTML. El humano lee, podríamos decir que entiende, o sea, gente, humanos con conocimientos entiende el HTML, sabe que es un div, que es, ¿cómo se llama? Un spam, una P, un BR, ¿no? Ese lenguaje sí lo puede entender. Pero poner lenguaje ya JavaScript para entender la complejidad de leer un JSON, parsearlo y después pintarlo, ese vuelo más complejo. Entonces, Intercooler quiere meter ese tipo de comunicación nada más simplemente con HTML. Entonces, a final de cuentas, esta librería te permite de manera muy, muy, muy simple poder comunicarte con el backend y esa información que te vuelve el backend pintar en la página. Entonces, por ejemplo, les traje aquí un ejemplo de Django HTML. Tengo una página index.html y tengo dos divs, ¿no? Tengo un div parent y tengo un div content, ¿no? Y, ay, gracias, Luder. Y esta propiedad tiene una propiedad de intercooler, por eso es IC, ¿ok? Dice que tiene la propiedad source y le pasamos una vista de URL, ¿no? Y te dice que siempre la actualicen.
Entonces, esto cuando, ¿cómo se llama? Cuando se renderea en la página, tú ves dos divs con esas propiedades de URLs en el frontend. Pero cuando ya el navegador lo interpreta, lo que hace Intercooler va a ir a la vista del listar dominios y se va a traer el HTML, ¿cómo se llama? Que contiene, y lo va a reemplazar en el ID content, del domain content, porque es el div más cercano que tiene. Entonces, si vemos, por ejemplo, el template de list domain, ¿okay? Tenemos aquí una A, que ahorita les voy a explicar, y tenemos básicamente una tabla donde básicamente nada más renderíamos una lista de objetos, ¿no? Con su ID, con un ID que se llama ID, un D domain, y le ponen la propiedad project y owner, ¿no? Entonces, estas dos templates de HTML tienen sus vistas, ¿no? Una vista que se llama index y una vista que se llama agregar nuevo dominio, ¿no? Nada más que la primera vista, pues, tiene un bloque de content, tiene un extend en base para que se vea la página. Pero el template de agregar nuevo, no tiene extend. Entonces, a final de cuentas, Django lo que va a hacer es renderear la página HTML con su body, con su header, con todo, ¿ok? Y cuando termine de cargar la página, el intercooler va a llamar a otra vista por AJAX, ¿sí? Y el resultado de HTML de esa llamada la va a reemplazar en el div de domain content. Entonces, estás haciendo tu aplicación de backend que escupa puro HTML. Entonces, tienes la ventaja de que, por ejemplo, Django tiene un framework backend que está diseñado para escupir puro HTML. Entonces, este tipo de interacciones te deja la flexibilidad de poder, ¿cómo se llama?, hacer los componentes internos dentro de la página que estén actualizándose el HTML, ¿no? Bien, les voy a mostrar un ejemplo. Tengo un proyectito aquí, chiquitito que hice, que se llama UTM Source, ¿ok? Aquí, que básicamente es una tabla sencilla, ¿no? El mismo template que vimos, ¿ya? Nada más que, déjenme nada más agregar aquí un proyectito. Vamos a agregar proyecto 1. Ya, ok. Vamos a la parte de domains. Aquí está, custom domain, ¿no? Bien. Le voy a abrir aquí el Developer Tools para que vean, ok. A ver si no falla. Es un programa en vivo y todo puede pasar. Sí. Básicamente, cuando ven la página, si vemos en todo, ¿ok? Se renderea la página, ¿ok? Muy bien. Pero aquí lo importante, cuando le doy agregar custom domain, fíjense lo que pasa, ¿ok? Hay una llamada aquí, el de get, ¿ya? Y el inicializador, si alcanzan a ver, se genera un XHR, que no les expliqué, sí es cierto. A ver, déjenme ver. Lo que les había mencionado que esto les iba a explicar es que también al poner las propiedades, pues bueno, aquí tengo una liga que cuando le doy clic, va a obtener un get sobre esta URL que es agregar nuevo domain y la va a reemplazar con el domain content. O sea, de que si le doy clic a custom domain, va a hacer una llamada AJAX para extraer el HTML y la va a reemplazar en el div de aquí, el div content. Que es básicamente esto que acabamos de ver. Aquí en domain. Cuando vemos aquí las propiedades del HTML, vemos aquí las propiedades del, ¿cómo se llama?, del intercooler, que es isGetFrom y el isTechTarget. Cuando le doy clic, ¿ok? Vean el network. El network, le doy clic y va a ser una llamada AJAX, ¿ok? Y la llamada AJAX, a final de cuentas, responde, no veo, header, response, preview, no, ahí está, response, a payload. Si pueden ver el response, es básicamente HTML, ¿ok? Entonces, el HTML que devuelve, pum, se reemplaza en el div content.
Y así vemos la interacción. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar el dominio, dominio3.com, ¿ok? Y le doy un proyecto 1. Y esta llamada de intercooler también tiene definido para, por ejemplo, un formulario, ¿ok? El botón el botón de enviar. Le tengo puesto propiedades que, por ejemplo, me incluya el CMR token, que haga un post a esta URL, ¿ok? Y que reemplace con al deep domain parent, ¿no? Con esta, en esta URL. Y tiene otra definición, ¿cómo se llama? Menos importante, pero a final de cuentas, ¿qué me está diciendo este? Cuando le doy clic al botón send, va a ser un post, me va a incluir un value que tengo por ahí, hide del CFR token, y va a ser una llamada post, ¿ok? Y esa llamada post que va a ser, la va a hacer por AJAX, y en la llamada AJAX va a devolver HTML, que ese HTML va a ser reemplazado en el target, que es domain parent. Entonces, cuando le doy send, se hace un post, ¿ok? Vamos a hacer aquí, ahí está. Le doy un post, fíjense, todos son llamadas AJAX, ¿no? XHTML, ¿no? Se hace un post, ¿ok? Y este post responde, el header por aquí debe ser un header de location. ¿Dónde está? Ahí está, location. Dice, ¿sabes qué? Ándate a domain list. Y es lo que vemos aquí en domain list. Se va al domain list y en el response vemos, en el payload, vemos que sigue siendo HTML. Entonces, el HTML que escupe el post se reemplaza. Y también le puedo decir, ¿sabes qué? A otro div que está fuera del content, actualízamelo. Y es cuando salen los mensajes aquí en domain added. Entonces, con Intercooler me da la posibilidad de hacer todas las interacciones que yo hubiese hecho esto en Vue.js o con jQuery a la antigüita, ¿no? De una forma, o sea, acabo de hacer un validador de un envío de formulario sin tocar una línea de JavaScript, solo definiendo target y el form, si es un get o un post, ¿no? Entonces, Intercooler te da ese poder de hacer ese tipo de cosas. ¿Bien? Muy práctica la librería. De hecho, muy práctica. Entonces, esto dice, a huevo, ya con esto ya no necesito Webpack, ya no necesito Gulp, no necesito ningún compilador de TypeScript. Yo necesito ni siquiera aprender TypeScript. Yo quiero un formulario dinámico rápidamente. Un formulario. Y ya, exactamente. Obviamente, pues, por ejemplo, la validación de formulario, pues también Django ya trae, escupe el error. Por ejemplo, si le doy send, ya me... ¿Qué pasa? Hago el post, ¿ok? Con los parámetros, ¿cómo se llama? Con los parámetros de envío. Y me responde HTML, pues, con el mensaje de error, ¿no? O sea, y nada más lo reemplazo en el div donde está el formulario y ¡pum! Ya tengo los mensajes de errores. Y ya con algo con CSS, un poquito de un framework CSS, pues ya te sale todo. Entonces, cuando vi esto, ¡no mames! ¡Necesito esto! Y empiezo a hacer, no tenía ni proyectos que hacer, y nada más por usar lo que es esta herramienta que se llama UTM Source, que es nada más para crear ligas y asociarlas a un proyecto. Pues nada más para utilizar la herramienta, y dije, ¡oh my God! Esto cosa, güey, puedo hacer páginas y aplicaciones web muy, muy, muy rápido sin estar metiéndome con problemas de frontend, todo del lado de backend. ¿Bien? Muy bueno. O sea, sin JavaScript, dije, huevo, qué padre, ¿no? Nada más creo que si se dieron cuenta, pues Intercooler es jQuery, ¿no? Y nadie, en 2019 nadie usa jQuery, o sea, por favor. De hecho, ya la versión nueva que se llama. Bajo la gorra y la cachucha, todos lo siguen usando. Sí, bueno, el creador también cree que, ¿cómo se llama? Se podría hacer la librería más chica, mejorar mucho el performance, y empezó a crear una versión nueva que se llama XHTML. De hecho, hay pull request todavía que yo mandé para Intercooler, para, por ejemplo, cuando le dieras clic en el send,
a veces tarda mucho la petición, entonces te deshabilita todos los ¿cómo se llama? Los inputs y el botón hasta que termine y te contesta el Ajax, pues te habilita todo, entonces te da la sensación de que tus datos se están enviando, ¿no? De hecho, mandé ese pull request de ese feature para el intercooler, güey. Ya tiene 3 años abierto y el bendito desarrollador no me lo acepta. Y me dijo varios comentarios, o sea, ponle documentación, aquí está la documentación. Ponle esto, ya se lo puse. Oye, ¿sabes qué? Cambia el nombre de la protección. Le cambié el nombre de la protección. Ya está listo. Y el hijo de eso. Bueno, vale, a ver. Cosas del open source, ¿eh? Pero aprendí mucho aprendiendo la librería y, ¿cómo se llama? Y mucho de la filosofía, ¿no? Esta librería está muy influenciada por el HateOS, que es comunicación de entre computadoras que sea entendido por el humano. O sea, está medio... Sí, se fumó uno para ese tipo de cosas. Pero bueno, a ver si no los he aburrido. Ahí tenemos... ¡Wow! Tenemos un montón de comentarios, 20 comentarios. Hay varios comentarios y varias preguntas. Sí, bueno, podemos hacer un break ahorita para hacer unos comentarios. ¿Qué te parece, Lugar? Me parece. Pues hay más contenido interesante, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, nos mandan saludos desde varias partes del continente americano, desde Bolivia, desde México, desde Mérida. Ahí andan algunos. Nos comenta Billy Bonk, Python está súper y hace la vida más fácil. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿recomendarías Django sobre Flask? A ver. Pregúntase. No, sí, pregúntase, chispas. Tenemos mole, y a tu mole, si te gustan las fresas, si las quieres mezclar con fresas. Pero no se lleva bien el mole con fresa. Ya, Flask es un micro framework de desarrollo, ¿cómo se llama? De desarrollo web, en Python, ¿no? Y Django también es un framework completo de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? Que Flask no trae todas las baterías incluidas en Django. Por ejemplo, en Flask no tiene un sistema de sesiones o un sistema de autentificación. Django tiene un sistema de autentificación, tiene un sistema de, ¿cómo se llama? De template, perdón, Flask también tiene un sistema de templates, pero ¿cómo se llama? Por ejemplo, la autentificación, un sistema de administración, un sistema de caché. Flask no tiene muchos de esos features. Entonces, la comunidad han creado muchos módulos para que tenga y esté a la par, ¿no? Y mucha gente opta, por ejemplo, Flask por utilizar, ¿cómo se llama? En servicios REST, ¿ok? A diferencia de Django, cuando quieren hacer servicios en Django, tienen que instalar una librería que se llama REST Framework, ¿ok? Para que tengan todos los superpoderes mágicos de API REST, ¿ok? Pero en una aplicación REST no necesitas un sistema de validación de formularios. No necesitas un sistema de templates, ¿ok? En cambio, en Flask, entonces, mucha gente decide para hacer servicios REST API Flask, pues porque no está overhauled, ¿no? O sea, no es el all inclusive, sino el de all I need, ¿no? O sea, todo lo que yo necesito, ¿no? O sea, tiene todo lo específico. Entonces, sí, por ejemplo, la gente que usa servicios REST en Django, pues tienen tienen cosas que no usan instaladas, ¿no? Entonces, así que, es muy purista, así, están ocupando 3 KB de espacio de disco duro que no necesito. Bueno, vamos a quitarlo, voy a usar Flask, ¿no? Pero bueno, es cuestión de gustos. O sea, si te gusta, ¿cómo se llama? Las fresas, puedes usar Flask. Pues si te gusta un mole, puedes usar Django. Pero tienes que usar Python. ¿Okay? Muy bien. muy bien. Lo que quieras mientras me caigas. Nos comenta Gabriela Figueroa, ¿por qué ya no recomendarías CakePHP? No, de hecho, si eres programador y te gusta PHP, está CakePHP. Obviamente, ¿por qué dejarías de comer helado de fresa, ¿no? Si hay helado de chocolate, o sea, es helado, o sea, sirve para lo mismo. Y es tu gusto, ¿no? O sea, uno trae sus ventajas, otro trae sus desventajas. Lo bonito aquí es que uses uno, lo compares, uses el otro, lo compares y dices, pues me quedo con este, ¿no? ¿Ya? Pero Cake, o sea, es más viejo que Django, ¿eh? O sea, tiene comunidad muy grande.
Sí, muy, muy respetada. De los que Muy yo me acuerdo, respetada, sí. David Valdés, que estuvo con nosotros hace unas semanas, Sí, el Nugget. Genuget, exactamente. Ahí él era KPH, pero después se pasó a Drupal y ahí se quedó. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿qué versión de Angular recomiendas para los proyectos? ¿Qué versión de Angular? Pues agárrate la última, siempre agárrate la última, porque cuando, por ejemplo, cuando buscas una oferta de trabajo, te van a preguntar por la versión más nueva de Angular, no te van a preguntar por la versión 1, a menos que trabajes en un banco de color rojo que te pidan hacer Angular para que soporte Internet Explorer versión 6, o sea, por casos muy específicos, ¿no? Pero Sí. sí, agárrate la última versión porque es la que tiene soporte por lo general, y vienen actualizaciones, ¿qué? ¿Okay? Agárrate la última. Se le llama cuando tú agarras un software que es lo más nuevo es que es upstream, o sea, agárrate la versión upstream, o sea, la versión que no sea la viejita, o la viejita a veces le llaman legacy, porque se la pasan de persona a persona, que ya no le agregan features nuevos, sino simplemente están arreglando cosas que se encuentran, ¿no? Problemas que se encuentran. Entonces, agárrate la versión upstream, que sea por ejemplo, en Angular, creo que ahorita la versión 2, ¿no? Que ya soporta TypeScript, ¿no? Es correcto. Sí, y prueba Vue.js es El comercial. el comercial, sí. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿cuál es tu stack recomendado para una página web sencilla? Para una página web sencilla. Digamos, pongamos que una página web sencilla es un blog, o sea, un CMS, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama? Ahí sí, por ejemplo, si necesito un CMS y no necesito dedicarle mucho tiempo y que esté ahí, que yo no voy a mantener, pues hasta le pongo WordPress, porque ya nada más voy a entrar con WordPress y ya funciona. Y pero, ajá, pero si el CMS, quiero darle, crear algo flexible o algo así, me gusta mucho Django CMS para hacer aplicaciones CMS, ¿no? Me da mucha flexibilidad. De hecho, por ejemplo, por ahí hay una plática, hay un video que se llama, no usen Drupal, usen Django CMS, y donde le avientan todo, que Drupal, no podemos hacer todo esto en Drupal, pero sí lo podemos hacer en Django CMS. Es desde 2008, o sea, ahorita Wow. Drupal ya es flexible, o sea, es muy flexible. Pero me da risa porque, ¿cómo se llama? Búscalo en YouTube, le echan, lo que no hay nacido, o sea, hablar mal de otro proyecto, pues ahí lo hacen, con tal de ganar usuarios. Y parece que el tiempo no nos ha alcanzado, pero ya son 12 años. Sí, ya son bastantes, son bastantes. Ya, ¿algo más? Por ahí no veo nada más. Nos pregunta aquí también Fátima Palacios, ¿qué opinas de ser mejor un front-end, un back-end o un full stack? Ok. Definamos frontend. Frontend maneja JavaScript del lado del navegador, ¿ok? Y backend maneja lenguaje del lado del servidor. Full stack es una persona que puede desarrollar tanto del lado del navegador como del lado del servidor, ¿ok? Y además, por lo general, el full stack también pues, tiene poderes de DevOps, que sabe, ¿cómo se llama? Desplegar las aplicaciones, ¿no? Por lo general, o sea, tiene lo básico, pero. Y también es como se llama, es como si estudiaras tu licenciatura y llegara el momento de que hey, quiero estudiar una maestría. ¿Qué voy a estudiar de maestría? Quiero ma especializarme en frontend, pues ese es el camino. Si quiero la maestría en backend, pues ese es el camino. O quiero un poquito de ambos, que pueda hacer ambos, pues estudias, pues haces full stack, que al final de cuentas tienes que usar los caminos. Ahorita hay una tendencia, no sé, hay una tendencia en el mercado donde las empresas ya están. Antes las empresas buscaban especialistas, o sea, un programador senior es un especialista. Entonces el especialista pues está enfocado en su lado, en el frontend y en el backend. Pero hay una tendencia también ahorita de las empresas de estar buscando full stack, gente que yo pueda utilizar, o sea, pagarle lo mismo y que me haga los dos caminos, ¿no? O sea, entonces,
para los tres, hay, ¿cómo se llama? Hay ¿cómo se llama? Muchos oportunidades. Y este, yo me considero full stack, pero especialista en Python, porque hago JavaScript, pero no me gusta, pero hago más Python. Ajá. Entonces, sí soy más backend, pero también puedo hacer este frontend y eso me convierte en full stack, ¿no? Es cuestión de gusto también. Si no te gusta meterte en el lado del servidor y ver cosas de tweets y te interesa nada más pintar cosas que queden bien bonitas, pues camines frontend, ¿no? Y si te gusta, ¿cómo se llama? El sistema de colas asíncronas. Ah, bueno, también en el frontend ya tenéis asíncrona. Pero bueno, sistema de colas con base de datos, no SQL, pues bueno, pues también es pues backend, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Lugar, no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿la librería que nos mostraste genera código HTML válido? No genera código HTML. Fíjate, la librería Intercooler JS es una librería basada en jQuery, que lo que hace es leer los nodos de HTML de la página y escanea los nodos para ver qué reglas le pusiste. Es como que podríamos decir una librería para con definición imperativa, o sea, le defines cómo quieres que se comporta, ¿no? A través de atributos. Y el que te genera código, pues es el HTML, el que te genera y escupe HTML, es el backend. Y Intercooler, o sea, con ese HTML que te escupe, Intercooler, dependiendo de las reglas, te la pone aquí, te la pone allá. Y puedes hacer cosas muy complejas. Puedes hacer, por ejemplo, un sistema, un buscador, ¿ok? Con Intercooler. Que al final de cuentas, el Intercooler, si tú pones la palabra gato, te va a buscar todos los resultados de gato. Pero los resultados no va a responderte un JSON que tú tienes que parsear y después pintar en la página, sino que ya te va a escupir el HTML y ese HTML se va a poner en una URL debajo del input. Entonces, con CSS ya se ve como si fuera un buscador con autorresultados, ¿ok? Entonces, hiciste algo muy fácil del lado del backend. A mí que soy pythonero y no me gusta tanto JavaScript, pues dije, ¡ah, mira, wow, fantástico! Y tiene algo, bueno, ahorita me estoy adelantando, y tiene algo muy importante este tipo de cosas. Ya no tengo que hacer unit test del frontend, solo hago unit test del backend. Eso es también una maravilla, ¿no? Porque el unit test del lado del frontend es un poco más complejo. Y en el backend, pues, nada más, tu get, tu post, tu status 200, que contenga esto, y listo, pásate al siguiente, viendo la lógica, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté del slide, bueno. Ese era otro slide. Ah, bueno, está bien, eso es bueno para los que van entrando aquí a la plática y se queden con nosotros. Ahí está, muy bien. Bien, bueno, continuemos. Bueno, ya sabemos, se pueden hacer componentitos interactivos, pero aún sigue siendo una página que retorna HTML, o sea, no tienes una funcionalidad de single page application que da las tecnologías de ¿cómo se llama? De Vue.js, de React, de ¿cómo se llama? De Vue.js, React y Angular, ¿no? Exactamente. Sigue siendo una aplicación de backend completamente, ¿no? Entonces, no tienes esa feeling, no tienes ese, ¿cómo se llama? Esa interactividad que dan las SPA, o sea, no sientes que sea tan rápido, ¿no? Porque tienes que esperar a que responde el servidor para que reemplace el HTML, ¿no? No hay eso de que, pues es una llamada Ajax, que es mucho más chica, que viene minimizado y viene compacto, y ya el navegador se encarga de, ¿cómo se llama?, de leerlo y todo esto, ¿no? Entonces, y me doy cuenta y empiezo a investigar, pues, cómo lograr eso, o sea, cómo. Pues sí, Intercooler está padre, pero para hacer aplicaciones backend. Pero yo quiero que parezcan frontend, ¿no? Y los chicos de Ruby on Rails, ¿ok? Liberan o crean una librería que se llama TurboLinks, ¿no? Que lo que hace al final de cuentas este TurboLinks es que convierte en cualquier liga dentro de la página, lo convierten a que sea una llamada de Ajax y que se reemplace en el body, ¿ok? Lo que tú haces con el Intercooler por cada componentito interactivo que tú tienes que hacer en tu página, Intercooler, TurboLinks,
lo aplica para toda tu página, ¿ok? Entonces, eso hace, te da el feeling de que estás, el navegador está hablando con una aplicación de single page application, pero tu aplicación es puro backend. Entonces, esa librería es una chulada. Lo pueden ver en Basecamp, lo pueden ver en esta nueva servicio que se llama 8.com de ¿cómo se llama? De Seven Signals. ¿Seven Signals? La compañía que creó Ruben Reyes, ya se me fue. ¡Ay! Bueno, la compañía que creó Ruben Reyes, los creadores de Basecamp, los creadores de AI.com, crearon esta librería y la liberaron open source, ¿no? Entonces, mira, mamá, o sea, sin React tengo una single page application, ¿no? Entonces, tengo aquí otra paginita que hice. Este es un software as a service. Software as a service. De manejo de talleres, ¿no? Que nunca liberé, pero ahí está y ya está deployado y todo, ¿ok? Que pueden ver, mira, a lo mejor por streaming se va a ver un poco congelado, pero ¿cómo se llama? A ver si se alcanza a ver. Carga el dashboard y se lo doy, por ejemplo, en services, ¿ok? Carga la página, ¿no? Y ese blipping de que cuando en una aplicación es backend, lo que hace el navegador es haces una llamada a GET, ¿ok? Y el servidor responde HTML. Y el navegador de arriba hacia abajo empieza a leer los nodos. Y mientras está leyendo, está pintando la página. Entonces, como que tienes ese feeling y ese sentimiento de que la página encarga de arriba abajo. Cuando en una aplicación es PA, o sea, cuando tú cargas la página, ¡pum!, se carga toda la página, ¿no? Y cuando le das clic a algún control, como ya está rendereado todo, nada más se reemplaza y se vuelve a pintar ese pequeño componentito. Entonces, te da ese feeling, ¿cómo se llama? Que solo se actualizan ciertas partes de la página, ¿ok? A diferencia de una aplicación backend que se renderea de arriba abajo y vas viendo cómo te da ese feeling, ese blink o ese sentimiento de que tu página se renderea de arriba hacia abajo, ¿no? Y te da hasta cuando tienes una conexión muy lenta o el servidor tarda mucho en responder, pues ves que, ¿cómo se llama?, tarda la página en responder, ¿no? Intercooler lo que hacen es convertir todas las ligas que tengas tu aplicación a llamadas AJAX. Y hasta que la llamada AJAX termine, lo que va a hacer es va a reemplazar el contenido. Distinto es de que el navegador tiene que interpretar. Entonces, te da ese feeling SPA para aplicaciones backend. SPA es single page application, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, me doy clic en dashboard y hubo un reemplazo de clic, ¿ok? Si le regreso a services, hay un reemplazo de, ¿cómo se llama?, del contenido nada más, que a final de cuentas, lo que está cambiando es que nada más va a reemplazar, lo que hace es reemplaza completamente el body, hace la llamada AJAX, se trae el contenido y reemplaza el body. Y eso hace que simule como si fuera una página SPA para tu aplicación completamente backend, sin frontend, ¿no? Y, por ejemplo, les muestro, por ejemplo, si vemos un detalle aquí de Andrés Vargas, ¿ok? Se hace una llamada GET de HTML, ¿ok? Pero al final de cuentas, ¡pum!, reemplaza la página con el contenido. Entonces, por ejemplo, si me voy a la parte de clientes, todos son llamada AJAX. Y si lo mezclo con, ¿cómo se llama?, con Intercooler, por ejemplo, aquí tengo un sistema de búsqueda con Intercooler. Quiero buscar un, ¿cómo se llama?, un BMW. No encontró BMW. Ahí está, ya me lo contestó. Vemos puro BMW. Entonces, te da ese feeling, ¡ah, mira qué padrísimo es tu página en React! No tiene React. Tiene Intercooler, tiene TurboGears. TurboLinks, perdón, TurboLinks. TurboGears es el otro framework de Python. Bueno, tiene TurboLinks. Dices, ¡ay, no manches! Cuando conocí esto, dije, ¡listo! ¡Ya está! Le voy a pedir al jefe, dame más dinero, porque ahora sí ya no necesito equipo de frontend para desarrollar soluciones, le digo. Yo lo puedo hacer todo. Y además con unit test, ¿no? ¿Y demás equipo?
Venga, la lana para acá. Ah, exactamente. Entonces, estas dos librerías, pues fueron algo así que, ah, no manches, qué padre está esto. ¿Y qué trae? O sea, las ventajas son que, pues bueno, no hay unit test del lado del backend. Entonces, puedes hacer, no, perdón, puedes hacer unit test del lado del backend. Ajá. Entonces, usando librerías como Django Test Plus, que es un wrapper de testing para Django, o sea, salen tus pruebas rapidísimo. O sea, solamente tienes que comprobar GET, POST y el contenido de, ¿cómo se llama? Y la respuesta de las llamadas, devuelvan ¿cómo se llama? La variable que necesitas y ya está. O sea, no necesitas JavaScript. Y también puedes hacer, haces más rápido la aplicación. A ¿cómo se llama? A feeling del usuario, pero solamente de back. Entonces, adiós JavaScript. Eso no quiere decir cómo se llama que no sea lo mejor, también puedes hacer, o sea, el JavaScript. Entonces, así dejo, ¿cómo se llama? Sin trabajo a los chicos de frontend. Ah, mira, aquí está, escribí mal el frontend. Les dejo sin trabajo a los pobres, a los chicos de frontend y larga vida al full stack development, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien. Y bueno, yo ya con esto dije, ah, mira qué padre, pero hay más, hay atrás, allá afuera, mucho más tecnología, más compleja y más fácil de usar que esto que les acabo de mostrar, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que este 2010, 2017, los últimos 3 años, empiezan a salir nuevas tecnologías que se empiezan a enfocar en este tipo de cosas. Se empiezan a enfocar, básicamente, como había dicho por ahí María, en el desarrollo de full stack, o sea, en gente que puede desarrollar backend y frontend. Pero ya sabemos, como les mostré, ¿cómo se llama? Pues, de estos full stack, pues son gente pues que se inclina más por el backend, ¿no? Ah, y empieza a salir esta necesidad de poder reemplazar el frontend de alguna forma, ¿no? Y el padre de, ¿cómo se llama? Podríamos decir que el padre de esta revolución fue Elixir, del framework de desarrollo web Phoenix, ¿okay? Que saca una librería, creo que se llama Lightwire, lo puse porque me acordaba el nombre, pero no revisé si está bien escrita. Sacan una librería que se llama, una tecnología que se llama LiveView, donde hacen lo mismo, básicamente casi casi lo mismo que hace Intercooler, pero lo hacen a través de WebSockets, ¿no? Tienen ahí, definen un pequeño componentito y a través de propiedades del componentito van al backend y se traen el resultado del backend y se lo pintan ¿cómo se llama? La página, todo a través de frontend, todo a través de WebSockets, ¿ok? Entonces, la comunidad por ejemplo, de Laravel, ve en esa tecnología. Y hay un muchacho que se llama Caleb, de la comunidad de Laravel, que tiene una conferencia que se llama Enhance de Backend, donde expone, muy interesante, muy padrísima, porque expone cómo cambiar la complejidad de una aplicación de Laravel con PHP. Con Vue.js, así, con sus componentes, los ¿cómo se llama? Y la primera gráfica que les mostré que tenía los componentes y que tienen que comunicarse con los datos, con el servidor y pasar. ¿Cómo va desacoplando y cómo va quitándole la complejidad de la aplicación a dejarlo completamente del lado del backend? Y eso le surge y le nace la idea de crear un componente que se llama Lightwire de Laravel. Que Livewire es una aplicación, ¿cómo se llama? De un fantasma rosado, que lo que hace es interactuar con, ¿cómo se llama? Con JavaScript, para hacer básicamente de una manera más fácil para los desarrolladores PHP, el reemplazo y la interacción de co pequeños componentes en la página web, pero ¿cómo se llama? Del lado del backend, ¿no? Algo mucho más complejo y más específico, ¿cómo se llama? Que Intercooler. Está, ¿cómo se llama? Inspirado en Intercooler también, pero lo veo mucho más flexible el Livewire, ¿no? Entonces yo veo esto, lo saca y lo publica en internet y hace en las conferencias de Laravel.com, lo presenta y lo muestra y dije, no manches, qué chingón es lo que estoy haciendo en este momento. Empiezo a ver el código y todo esto y creo yo un proyectito que se llama Django Livewire,
que lo que hace el iWire tiene su componente backend en PHP y tiene su componente frontend en JavaScript vanilla, o sea, nativo. Y lo que hago, bueno, vamos a utilizar la parte de frontend y lo empaqueto también en una aplicación. Y ¿cómo se llama? Y reemplazo el PHP por Python y Django, ¿no? Y así crea el Angular iWire, ¿no? Y es ahí un proyectito que yo tengo guiando, manteniendo. Está muy verde, está todavía work in progress. Hace lo básico. Y cuando sale ese proyecto, este muchacho Caleb de Laravel, menciona también otro proyecto que se llama Inertia.js, que básicamente es un pequeño proyectito igual, es una de la comunidad de Laravel, tiene su parte backend en PHP y su parte en frontend en JavaScript, y también tiene su parte en Vue.js, en React, que lo que hace es, del patrón MVC de Django, o sea, del MTB que tenemos de Django, en vez de que renderees HTML, lo que haces es aventarle el output de la lógica del controller a componentes de Vue.js. Entonces, hace el desarrollo mucho más fácil, porque cuando haces tú tu aplicación de Django con React o con, ¿cómo se llama? Con Vue.js o con Svelte, también tienen su conector de Svelte, tienes que, ¿cómo se llama? Pues, instanciar la instancia de Vue.js para que cargue los componentes Vue.js y hacer toda la parte de frontend. Bueno, la librería te hace completamente eliminarte el HTML y solo tienes un HTML, que es el base HTML, ¿no? Y ya rendereas, al final de cuentas, haces tus modelos, tus bits, tus controladores, que es los views de Django, y cuando haces el output, lo haces un output a un archivo view, ¿no? Entonces, eso te facilita muchas las cosas y empiezas a programar ya más frontend también. Entonces, a la comunidad le gustó mucho eso. Y, yo lo veo. Oye, está más fácil que LiveWire. Le hago el pum, pum, y ese sí ya logro sacar el ¿cómo se llama la aplicación? Se llama Inertia-Django. Porque todo es, por ejemplo, Inertia Ruby on Rails, Inertia, Inertia Laravel, Inertia, hay otros frameworks de Phoenix, también Inertia-Guión. Ya hay varios frameworks que están soportando Inertia.js porque es fácil de implementar, ¿no? Y y también saco la librería y empiezo a darle mantenimiento y se ha incrementado el número de stars en el repositorio. Más de Inertia y de LiveWire. ¿Ya? Y entonces después encuentro otro proyectito que se llama, gracias Luder, que se llama Stimulus Reflex. Y ese estímulo reflex viene de la comunidad de Ruby on Rails. Los de la comunidad de Ruby on Rails tienen dos librerías estándar. Cuando vienes, te instalas el framework, viene el TurboGears y viene el Stimulus.js. Y el Stimulus.js, si no lo conoces, te recomiendo que le eches un ojo porque cambia mucho el patrón de comportamiento de, ¿cómo se llama? De JavaScript para el navegador. Porque como programamos la gente normal, que no es Ruby on Rails, implementamos Angular, implementamos React, implementamos Vue.js, y tiene estas frameworks tienen máquinas de estados donde el estado de la aplicación, me refiero, el estado en que, el estado podría ser, por ejemplo, estás editando un perfil y los datos del perfil lo guardas en algún lugar en específico de la aplicación, y en ese lugar, por ejemplo, puede ser el Vue.js o puede ser el Flux en React, ¿no? El Buex en Vue.js y el Flex en React, si no estoy mal. Y Stimulus Reflex, Stimulus JavaScript, lo que hace es guardar los estados dentro del HTML. Entonces, el paradigma es completamente distinto. Si no lo conoces, échale un ojo. Y entonces, sale otro señor que es con una herramienta que se llama Stimulus Reflex. Y lo que hace es utilizar estímulos, la parte de JavaScript, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo se llama? Con la flexibilidad de un WebSocket. Entonces, lo que ya hacía, por ejemplo, el LiveWire, lo hace también Stimulus Reflex. Tienes un componente, defines ahí tu controlador, y el controlador, ¿cómo se llama? Perdón, el controlador de JavaScript, que tiene que controlar un archivo en JavaScript, que se comunica con el backend, y el backend que se conecta por WebSocket, devuelve HTML,
Y el estímulo reflex reemplaza ese HTML. Está interesante. ¿Ya? Yo digo, esto lo conocí este año, o sea, ahorita hace dos, tres, hace un mes y medio. Y dije, ¡ay, mira qué padre! Y para aprenderlo, pues, Stimulus Reflex tiene una parte que se llama Expo, donde puedes tener un listado de ejemplos, ¿no? Y la versión de Django, que utiliza la parte de Stimulus Reflex, la parte de JavaScript, y claro, reimplementa la parte de Ruby on Rails, lo implementa en Django, con Django Channels, ¿ok? Y ya tengo una librería que se llama Django Sock Puppet, ¿no? Entonces, Django Sock Puppet es la implementación de Stimulus Reflex, pero para la versión Python, ¿no? No tenían esa parte de, ¿cómo se llama? Es esa sección donde puedas ver los ejemplos, ¿no? Y ahorita se los voy a mostrar. Este yo lo creé y no tiene ni un mes de desarrollo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, ¿cómo se llama? Un incrementador, donde básicamente le doy clic y reemplaza un contador, ¿no? Pero si vemos la versión de JavaScript, de HTML, ¿ok? Tenemos una sección, tenemos una A, y cada vez que le doy una action, esto es estímulos 10, ¿ok? Donde en estímulos 10 los estados o la condición se guardan en la entrada dentro del HTML, ¿ok? Entonces, nada más aquí le estoy iniciando, hoy, ¿sabes qué? Voy a usar el controlador example, que es este controlador, ¿ok? Y cada acción de example voy a ejecutar el método increment, ¿ok? Y le voy a pasar la propiedad count, ¿no? Lo que básicamente hace es esto, cuando ejecuta este método, cuando le doy clic, va a llamar al backend del WebSocket y va a incrementar ¿cómo se llama? El contador a 1. Esta función de example reflex increment 1 es esta función que está ahora del lado del backend. Esta es esta que está acá. Esta. ¿Okay? Entonces, que recibe básicamente el increment, incrementa el contador. Y lo guarda en una sesión. ¿Okay? Entonces, cuando se renderea la página, se ejecuta un template view simple, que es un template view donde tiene example demo. El sample demo está acá abajo. Rama renderea esto y pone el increment con el count. ¿Okay? Entonces, cada vez que, ¿cómo se llama? Le da clic, hay una comunicación entre el HTML y el backend, podremos decir, del sample reflex, para actualizar esta información. ¿Okay? Y cada vez que se actualiza, se ejecuta también la vista. Entonces, esto hace interactuar, ¿cómo se llama? Con componentes, con un pequeño JavaScript. Aquí esta definición de JavaScript nada más recibe, ¿cómo se llama? Lo del HTML y se lo manda al backend, ¿no? Entonces, este proyectito lo estoy haciendo poco a poquito para aprender cómo funciona Stimulus Reflex. Porque, ¿cómo se llama? Está muy padre, pero también así como, a ver, vamos a implementar. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¿Cómo hago esto? ¿Y cómo hago por acá? ¿Y cómo puedo? Ah, bueno, vamos a hacer un proyectito que lo implemente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también un sistema de búsqueda, ¿no? Tengo aquí un sistema de búsqueda, por ejemplo, de busco. Voy a poner, por ejemplo, aquí Harry Potter. ¿Ok? Y vemos cómo se llama, cómo encuentra los libros. Nada más le tengo puesto que me pinte 5 o 6 y ahí se va mostrando cuántos me pinta, ¿no? Que básicamente, nada más es, tengo un sistema de backend, un sistema de templates de Django, con la definición de, ¿cómo se llama? De estímulos reflex, ¿no? Aquí vengo, por ejemplo, aquí le digo, ¿sabes qué? Solamente de los libros, píntame 5, ¿no? Y le pongo aquí el book subject, title, author, publisher, el ISB, ¿no? Y aquí está toda la lógica de JavaScript. Aquí está el data controller que le digo, ¿sabes qué? Utiliza el archivo book search, ¿ok? Y cada vez que se actualiza, cada vez las respuestas que va las respuestas que contesta el servidor de WebSocket, reemplázame el deep morph. Y el deep morph es este de aquí que contiene todo lo demás, ¿no? Y le digo, ¿y sabes qué? Cada vez que le doy que hay un input de book search, ejecútame perform. Entonces, si me voy a la parte del WebSocket, donde aquí está perform, lo que hace va a Open Library y hace el sistema de búsqueda y me guarda los libros que encontré, me los guarda en una variable de instancia. Entonces, esto hace que se vuelva a ejecutar este template view y todo lo que ponga instanciado me lo va a imprimir en el template.
que es lo que vemos aquí. Este books viene de un servidor WebSockets. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Pues básicamente es como que una implementación de otra forma, muy, muy ingeniosa, de lo que hace LiveWire. Y dije, ¡ay, mira! Lo que hace LiveWire, estos también, chicos, también lo hacen y lo hacen más sencillo. Tiene sus diferencias, obviamente, pues, involucra JavaScript, pero un JavaScript muy, muy, muy obvio. Pero puede hacer tu página interactiva con muy poco código de frontend y básicamente pues más backend, ¿no? Entonces, ya, mira, pues bueno, ya Elixir solo se empezaron, después Khaled con su LiveWire, después otro señor con su InertiaJS, Stimul Reflex. Hay una tendencia ahí, hay algo que está cambiando, ¿no? Hay una tendencia a dejar de usar, ¿cómo se llama? Pues el frontend, ¿no? En este caso, para este tipo de comunidades, ¿no? Bueno, ¿y Vue.js? ¿Cuándo vas a hablar de Vue.js, señora? Es lo que justamente nos acaban de preguntar. Vue.js, ¿qué ha pasado, Andrés? ¿Qué ha pasado? Que como empecé a hacer la presentación y, ¿cómo se llama? Y yo quería abarcar también estos temas, ¿ok? Porque esto que les acabo de mostrar, pues lo último que ha pasado en los últimos 3 años en desarrollo completamente entre backend y frontend, ¿no? Quería también, ¿cómo se llama? Le decía a Luder, oye, quiero hablar de esto, pero también quiero meter aquí, me dice, háblanos de dos en 2 días. Va, vamos de una vez. Y la próxima semana les voy a hablar de Vue.js, ¿no? Básicamente lo que les voy a mostrar la próxima semana, es aquí el spoiler alert, es voy a tener una aplicación de Django, ¿ok? Y voy a tener una aplicación de ¿cómo se llama? De Vue.js completa, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo, ¿cómo se llama? Que hizo el chico de Khaled, pero para Python. Vamos a empezar a quitar componentitos de Vue.js y empezarlas a reemplazar por backend. Pero quería mostrarles esto porque eso es, pues ya es viejo. Ya hay cosas más nuevas y más interesantes como el Sock Puppet, Stimulus Reflex, Inertia, Intercooler, que ¿cómo se llama? Que estás reemplazando eso que vamos a hacer la próxima semana. Ya lo resuelven este tipo de librerías. Esto está muy relacionado. Y no sé qué les parezca. Y esa es mi idea, ¿no? O sea, tener la aplicación ya en Python lista con backend y también la parte front. Y empezar a quitar, ok, vamos a quitar la parte del rendereo. Quitamos el rendereo, quitamos esto. Y al final de cuentas nos va a quedar 3 o 4 cosas de Vue.js con el sistema de backend reemplazado completamente. Y eso es todo, mi estimado Joaquín. Muy bien. Luber, perdón, me confundí de noticiero, perdón. Después salgo las noticias y se me atropella, perdóname. No, está bien, eso es bueno. Aquí, mientras no nos venga la reclamación de Joaquín, oye usted. Muy bien, pues sí, como ustedes lo acaban de escuchar, Andrés nos ha dado esta noche una pequeña pero muy grande al mismo tiempo introducción al mundo de más backend que frontend con Django. Hoy hemos platicado de muchas herramientas que nos van a ayudar bastante y hoy mismo confirmamos que el próximo viernes Andrés Vargas vuelve a regresar aquí al estudio de GNU Linux Latino, diagonal GNU Linux Latino, y va a platicarnos ahora sí de Vue.js. Para todos los que estaban ahí preguntando que por qué todavía no hablaba de Vue.js, que si nos íbamos a amanecer hasta el día de mañana, no, pues todavía no somos como el Teletón, pero por ahí vamos, ¿no? Entonces, nos vamos para el próximo viernes a las 9 de la noche. Vamos a continuar con esta interesante plática. Para todos los que se acaban de integrar, pueden verla en el canal de YouTube y el próximo viernes vamos a continuar con la plática, Andrés. La verdad es que ha sido un tema bastante interesante esta noche. Muy bien. Hay preguntas, ¿no? Es correcto, hay preguntas que para no dejarlas antes de que como dicen, se nos vayan a olvidar para la próxima semana. Entonces vamos a preguntarlas de una vez.
Nos pregunta Mario Marín, ¿qué fue de Ajax? Todo mundo antes hablaba de él. Sigue siendo Ajax. Lo que pasa es que todo el mundo utiliza Ajax y no se dan cuenta que se llama Ajax, ¿no? Sobre todo para lavar los trastes. Ah, no, ese es otro. Ese es otro. No, ahorita que haces tu aplicación de Vue.js de React y utilizas algo que se llama Axios, es una librería de comunicación, que básicamente, ¿cómo se llama? Hace llamadas al servidor y lo hace a través de un endpoint, ¿no? Y la comunicación ya deja de ser, ¿cómo se llama? Por XML request, ¿no? A través del navegador, sino ya directamente haces un get o un post al servidor. Pero no lo hace a través del servidor, sino lo hace a través, creo que a través de un hilo del navegador o algo así. Bueno, no sé muy específico, no conozco bien de cómo va por ahí, pero deja de hacer un XML request, ¿no? Creo que sí. Ajá. No estoy seguro. Pero bueno, a final de cuentas, si haces el navegador así llamada XML por Ajax o por atrás, ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo. Ahí para ti, Mario Marín. Nos pregunta David Jeque Aván. Dice, hola Andrés, no se ve que también eres de Yucatán. Saludos desde allá. Excelente live. Y nos dice, ¿algún consejo si te da para combatir la pereza de realizar el front? Chispas, la pereza del front. No, pues trata de encontrar algo. Ya te mostré Intercooler. Ya te mostré TurboGears. Ya te mostré para Python. Está Inertia, Inertia y Lightwire. Está Lightwire. Inertia sí tienes que hacer frontend, ¿ok? Y pues hay varios sabores por ahí. Tienes que saber front, o sea, no puedes decir, no voy a hacer front y decirte, no voy a hacer front. Porque cuando vengan tus compañeros front y te pregunten, oye, ¿cómo hago eso? Tienes que saber cómo funciona también el frontend para que te puedas comunicar con ellos y decirle, oye, güey, lo estás haciendo mal, debe ser así. Así se rendería Benin JSON. Un servidor no te regresa 400 con mensajes, ¿cómo se llama? Con un JSON bien formado. Bueno, no sé, ¿no? Para que puedas comunicarte, entonces, ¿cómo se llama? Si trabajas en un, por ejemplo, o te da la situación de que estés trabajando en un equipo grande, ¿cómo se llama? A lo mejor va a optar por el camino bucket y frontend, ¿no? Pero si estás en un equipo de una empresa de una sola persona, pues le puedes decir, oye, jefe, ya sabe, yo puedo hacer los dos y mi cuenta se va a dar que no usan un frontend. Es correcto. Muy buena respuesta. Nos pregunta Tony Palma, Sotman, ¿me creas mi cuenta de Linux Mérida? Ah, Tony es, ¿cómo se llama? Es Linuxero igual de ¿cómo se llama? De Hueso Colorado, de hace muchos años, de Mérida. Un saludo a Tony, es especialista en seguridad. La cuenta de Linux Mérida la tiene el Cire, güey, entonces no puedo ayudarte mucho ahí. De hecho, hace poco tuve que contactarlo para decirle que necesitaba recuperar mi cuenta del ACFM y le mandé un messenger y ya me contestó, sí, te resetearon la contraseña y me resetearon y ya pude acceder, entonces... Saludos a Tony y a los chicos de Linux Mérida, ¿no? Saludos a todos ellos. Sí, que igual es un grupo de usuarios Linux, porque... De cuando había grupos. Ajá, existieron, ese grupo de usuarios existieron. Y ahorita pues, ya están extintos completamente. De hecho, hay más entrepreneurs que hay grupos de usuarios Linux. Bueno, por ahí yo hay un grupo de usuarios Linux en Mérida hace mucho, 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 mucho tiempo y ahí tenemos una cuenta igual de color, ¿no? Saludos a Tony. Es correcto, y como decíamos en el detrás de cámara, si te acuerdas de los grupos de usuarios Linux, del Consol, del Frisol, de Cofradía, seguramente eres población de riesgo. Quédate. Así es cierto, se me olvidó decírtelo así. Si tú sabes todo lo que yo dije al principio exactamente del speech, que es la cofradía, cuáles son esos congresos y fuiste, y es población de riesgo del COVID.
Quédate en casa. Un saludo al poco, que estuvo con nosotros en el tercer programa de, del Meetup de Genio Linux Latino. Nos pregunta nuestro amigo Jesús Castro, me gustaría conocer qué tal está la demanda laboral de desarrolladores Django aquí en México. Fíjate, yo trabajé en una empresa que se llama Interalia, ¿ok? Por 10 años, y cuando yo entré a Interalia, porque, ¿cómo se llama? Yo trabajaba en Campeche, haciendo así como que de project manager con conocimientos técnicos. Yo lo que quería era programar en Python, entonces empiezo a buscar ofertas de trabajo en Python en, ¿cómo se llama? Pues, 2005, estamos hablando de 2006, y había muy poquitas empresas, y aplico y empiezo a aplicar, aplicar, hasta que pegó mi chicle y me mandan a llamar, y dije, bueno, me voy a la Ciudad de México, y ahí empiezo a cargar mi carrera, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? En esa época, pues, eran de las pequeñas empresas, eran de las pocas empresas que usábamos Python en esa época. Ahorita ya hay mucho más abierto, o sea, ya hay mucho más mercado, porque ya no todo el mundo utiliza .NET y Java. Ya hay muchas empresas que ya empiezan a solicitar otro tipo de desarrollos, ¿ok? Ahora, definitivamente te va a super mega ayudar si quieres aprender inglés, porque eso te abre el abanico a todas las empresas del mundo. Y la utilización de software libre en Latinoamérica es muy reducido, pero en Europa, en Estados Unidos, buscan ese tipo de personas. Entonces, si sabes inglés, pues no vas a tener problema en encontrar trabajo, porque siempre van a la gente buscando programadores en Python, ¿no? Ahora, en México, tendrías que buscar las empresas que se relacionan en Python. Y, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Interalia le gustaba mucho contratar a gente de local de Mérida, pero en Mérida no tengo programadores Python, entonces lo que yo hacía era contratar a programadores PHP y poco a poco los entrenaba y les enseñaba, mira, así está Python, se come así y ahí te va el proyecto, y así poco a poquito entrenaba a los juniors para que incrementaban, ¿cómo se llama? Su conocimiento, ¿no? Pero ahorita ya mucho más empresas, o sea, buscas en internet, por ejemplo, ¿cuáles son las empresas que apoyan el, ¿cómo se llama? El Python, el Python Con de México, el Pirata, y ahí te vas a saber, mira, estas son las empresas que usan Python, y además vas a ese tipo de eventos relacionados en Python, y los mismos expositores pues trabajan en empresas que ellos te pueden dar el contacto, haces networking en ese tipo de eventos y así encuentras, mira, aquí lo utilizan, te va mi resumen aquí, te va mi resumen aquí, te va mi resumen aquí. Y perseverancia, el que persevera alcanza, ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo, Andrés. Y como siempre, el consejo que nuestros invitados dan, aprendan inglés para poder estar mucho, mucho mejor. Muy bien. Nos pregunta Gerardo Martínez. Nos dice que qué tan difícil es poder implementar un proyecto en Python. Obviamente, si es tu primer proyecto, pues ahí vas ahí a, ¿cómo se llama? A echarte de cabeza, pero vas a aprender un montón, ¿no? Ahora, si ya has hecho varios proyectitos, pues ya sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Obviamente, si vienes de un camino o un perfil de PHP y lo cambias completamente, pues hasta la comunicación que hace PHP del lado del servidor con la página es muy distinto a cómo se comunica Python Python con el servidor web y con el navegador. Entonces, si vas de un camino así como que, vamos a hacer así rápido y doblar y vamos a usar Python, pues va a ser un camino lleno de piedras, pero si vas haciendo pequeñas cositas, y ok, ya estamos listos para hacer algo de verdad, pues va a ser más fácil, ¿no? Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues al parecer ya no hay más preguntas, vamos a esperar en lo que van llegando los,
los demás comentarios. Si usted se acaba de integrar al programa, sí. Pues bueno, le recomiendo. Quiero, aquí ya vive un comentario. Oye, Tony, no digas eso todavía. ¿Ok? No ha dicho nada. No ha dicho nada. Borra ese comentario, Tony, por favor. Aquí está. Tiene mucho foco en Machine Learning. Es correcto. ¿Sabes qué? Mira, yo estudié la maestría en ciencias de la computación y estudié la licenciatura en ciencias de la computación, ¿ok? Y y me empecé a dar cuenta cuando estudié la maestría que todos los, ¿cómo se llama? Los que estaban estudiando maestría y doctorado, que podríamos decir, son los científicos que no son ingenieros de software, o sea, que no tienen la carrera de sistemas o de TI atachada, ¿ok? Tienen la necesidad, güey, de poder utilizar la tecnología, ¿ok? Y utilizar la tecnología de Java a Python, si no tienes knowledge de, ¿cómo se llama? O el background de TI, no tienes el background de programación, obviamente Python va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿cómo se llama? Los científicos que son biólogos, los científicos que son, la gente que tiene maestría, que tiene de maestría, doctorado, de otras ciencias no relacionadas al TI, empiezan a adoptar Python porque es un lenguaje fácil de leer, entendible, pegajoso, y ahí te doy redactando todas las propiedades. Entonces, ¿es la idea normal o era esperarse que todas las librerías de ¿cómo se llama? De que tengan que ver con inteligencia artificial y con data science, o sea, con ciencia, pues terminen usando Python, porque como si lo más, ese es un lenguaje muy fácil de leer e implementar. No necesitas saber orientación de objetos o saber qué es static public en Java para poder implementar. Entonces, ahí sí tienes, ¿cómo se llama? Por eso Python no es que tenga mucho foco en Machine Learning, sino de que los que quieren, o sea, los que estudian Machine Learning, todos los ¿cómo se llama? O todos los científicos, empiezan a desarrollar herramientas fáciles de usar para la gente que no es de tecnología. Entonces, no es de que que Python se usa para mucho Machine Learning, sino que los de Machine Learning utilizan mucho Python porque es fácil de implementar. ¿You got it? No creo que le di muchas vueltas. Pero bueno, lo mismo pasa por los Data Science. Los Data Science utilizan mucho Python, pues porque es fácil de leer a comparación de Scala. que básicamente es una versión más fácil de leer que Java, pero ves Python, lo comparas y, mira, está más fácil, vamos a usar Python, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, nos pregunta Armando UCH, ¿qué opinas de que Guido Van Rossum se fue a Microsoft? Bueno, lo acaban de contratar apenas hace unos... Sí, me enteré, claro, por supuesto, me enteré. Para empezar, en mis épocas de evangelista linuxero, cuando pasábamos de casa en casa a golpear, a decirles, mira, te presento Ubuntu y te lo regalo. La palabra de... Exactamente, había cierta educación linuxera que eso no te lo explicaba a nadie, sino que tú sentías el odio hacia Microsoft, ¿no? Pero después de que creces, te das cuenta de que las compañías son así, pues porque quieren generar dinero. Entonces, no es ni bueno ni malo. O sea, entiendes que no es, ¿cómo se llama? No hay odio, hate de los linuxeros hacia Microsoft, ¿no? Ese es ¿cómo se llama? Como que lo aprendes en el camino, ¿no? Siempre, el linuxero siempre va, cuando empieza va a decir, no, odio Microsoft. Y empiezas a usar Linux porque odias Microsoft, ¿no? Pero en realidad no es así, o sea, entonces, que Guido haya entrado a Microsoft, mi opinión es de que está bien porque Python va a tener mejor soporte para Windows, que lo tiene y funciona muy bien. Pero, por ejemplo, si quieres desarrollar con un sistema de queues y utilizar ciertas librerías que no es
no estándar o abierto de open source. Por ejemplo, el fork funciona distinto en Linux como el fork en funciona la función de creación de subprocesos en Windows. Y ese tipo de ¿cómo se llama?, de cosas no se puede ejecutar ciertas aplicaciones que en Linux sí y en Windows no. Por ejemplo, Celery no funciona bien en Windows. Entonces, si le dan soporte a ese tipo de cosas que no funcionan bien en Windows, porque está Guido ahí, vamos a arreglar esto. Entonces, cierto tipo de proyectos ya empezaría a tener compatibilidad mejor con Windows. Entonces, podrías correr un Celery que no corre bien en Windows, ¿no? Ok, entonces ahora podría aplicar aquella frase que tanta comezón nos dio en 2008-2011, Microsoft ama Linux. Sí, obviamente, sí. Y lo veamos ahorita, Azure, pues, el sistema de la nube de Azure, pues, corren puras máquinas Linux, o sea, puedes correr ahí el sistema operativo que tú quieras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí está. No, pero sí tuvimos nuestra época de odiamos Linux, de Windows, ¿no? Microsoft es la muerte. Y estabas ahí con tu libro de cómo se llama tu Biblia de Linux. Y solo uso Gentoo o algo así, ¿no? Sí lo pasamos, o sea, sí pasamos esa época, pero después entendimos, oye, también no son malos, son buenos también. Y tienen sus ventajas de ese tipo de cosas, ¿no? Han pasado tantos años, mi estimado Andrés, que sí, ya no son... ¿qué hemos hecho? Sí. Por ejemplo, Alura yo lo conocí bueno, ya lo dije al principio, cuando lo conocí en el console, y así conocí a la comunidad linuxera yendo a los congresos de software libre. Sí. Que ya desapareció. Solo existe Vallarta todavía se mantiene. El de Vallarta, ese es el único. Bueno, sí. hay que recordar que el console regresó el año pasado, y este año... Ah, sí, cierto. Tema de la pandemia. Cierto, por pandemia, sí, cierto, el console regresó. Uh-huh. El console regresó, sí, así que, como ALF, en forma de fichas. Sí, sí, y este año, bueno, iba a haber, pero el tema del COVID ya no lo permitió, pero el próximo año tengo entendido que sí va a haber. Está ahí un abrazo a José Luis Hernández. Sí. Y al buen Etosh también, y a toda la banda que ha estado ahí con nosotros. Entonces, muy, muy, muy bueno. Si no me equivoco, tiene como 15 años que nos conocimos. Allá sí, un en, montón. En console del 2005. Ya todo un rato. Sí, tiene un rato, sí. Muy bien. Nos pregunta Armando UCH nuevamente. ¿En tu opinión, qué le falta mejorar a Python 3? Chispas. Creo que la parte de síncrono y asíncrono, creo que ya lo implementa, lo tiene implementado muy bien, pero le hace falta todo el ecosistema. A Python no le falta mucho, pero todo el ecosistema por detrás, en async y async, pues Node.js se lo come así, ¡ah! Porque no hay muchas opciones para hacer cosas asíncronas y asíncronas en Python, ¿no? Ya, por ahí podría responderte, ¿no? Ok, muy bien. Tony pregunta algo muy interesante. O sea, adelante. Me pregunta, ¿los proyectos, en tu experiencia, los proyectos con Django son complicados para mantener a la larga? Yo creo que, ¿cuándo un proyecto es complicado de mantener? Fíjate, te voy a contar algo. En mi carrera, cuando estuve trabajando en Interalia, tuvimos de cliente cierta aerolínea de color rosado con negro, ¿ok? Implementamos un Django, tuvieron Microsoft Eros hasta más no poder, con puros servidores Windows. Estuvieron abiertos a utilizar otras cosas y implementamos un Django CMS, un Django-CMS para toda la parte de frontend, del sitio web. De hecho, esta línea otra tenía todo en la parte de internet, tenía todo Python con Linux, y lo único que tenía en Windows era el sistema de tickets, de venta de tickets, ¿no? Entonces, no, típico de desarrollo, yo estaba la mitad de la carrera, y fíjate, yo trabajaba, la compañía trabajaba y se devolvía en el área de marketing. En el área de marketing, los proyectos
son muy de duración muy corta. O sea, los proyectos de marketing son, por ejemplo, promociones de ¿cómo se llama?, de marcas, ¿no? Sacan una promoción que solo dura 3 meses o a lo mucho 6 meses y después el sitio se apaga y ¿cómo se llama?, y no se vuelve a utilizar. A menos que el dueño lo vuelva a revender y lo puedes reutilizar el mismo código, lo usas en otro proyecto, ¿no? Pero aquí el caso es de que, ¿cómo se llama?, los proyectos son de corta vida, ¿ok? Entonces, ese tipo de proyectos no te da, también los tiempos de desarrollo son muy pequeños. Y es ahí cuando entra ¿cómo se llama?, el eslogan de Django, el frengo de desarrollo web con deadline muy cortos, ¿no? O sea, que ese lo trae desde hace muchos años, ¿no? Y a lo que iba es de que, bueno, los tipos que yo desarrollaba, las aplicaciones que yo desarrollaba, teníamos un aseguramiento de calidad manual. O sea, desarrollábamos, terminábamos el producto y después unas chicas se encargaban de revisar el proyecto. Si no tenía bugs, salíamos a producción. Pero después del release, cuando teníamos proyectos de mantenimiento, ¿ok? No, ya no pasaban tanto a un exhaustivo checado de QA manual. Entonces, ya lo hacía yo mismo, ¿no? Por ejemplo, le muevo una cosita aquí y nada más le cambio esta cosita aquí y Dios bendiga si, ¿cómo se llama?, si afecté algo. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque los proyectos que nosotros desarrollábamos con Python no tenían unit test. Porque para hacer un proyecto con unit test te lleva cierto tiempo del tiempo de desarrollo de más, porque tienes que hacer el feature y además hacer el unit test del feature que vas a hacer. Entonces, en ese tipo de desarrollos no nos alcanzaba el tiempo de implementar el unit test. Entonces, nosotros desarrollábamos y las chicas checaban, ¿no? Entonces, sí funcionaba, nos funcionaba bien, los proyectos salían con calidad decente, ¿no? Porque solamente terminábamos producción y ya no cambiaba nada hasta 3 meses después que el sitio se apagaba, ¿no? Entonces, con la esta aerolínea, ¿ok?, era ya un proyecto largo. Y lo que estábamos habituados era desarrollas, pasa por QA, QA manual, pum, 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 te choca, saca tu lista de bugs, en un sistema de tickets, lo resuelves, lo vuelven a checar, dice que está limpio, pum, sale la producción, ¿no? Pero este proyecto ya tardaba más de 3 meses, más de 6 meses, más de un año. De hecho, estuvo con nosotros 3 años, ¿ok? Y el proyecto empezó a hacerse, de un proyecto de CMS empezó a ser grande, 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 grande. Y el mantenimiento no tenía unit test, entonces el mantenimiento era muy complicado, porque ya llegó el momento de que si le movía algo se desparramaba del otro lado. O sea, no sabías que si modificaste algo, ¿qué le va a afectar? Esa modificación va a afectar al otro lado, porque no tenía unit test. Entonces, conclusión de mi historia es de que para que puedas, si es complicado ¿cómo se llama?, de mantener, si no tiene unit test, es un problema, como en todo sistema. Pero si tiene bien hecho las pruebas unitarias, las pruebas end-to-end y las pruebas de integración, es mucho más fácil mantener, porque le muevo aquí, tratas de checar las pruebas y, mira, pasa todo, ok. Según el desarrollador, si las pruebas están bien hechas, todo va a funcionar bien. Y así es más fácil mantenerlo. Ajá. Totalmente de acuerdo. Y eso pasa en un mundo ideal. En un mismo ideal. Muy bien. Perfecto, Andrés. Pues, al parecer, las preguntas han terminado. Nos gustaría, antes de que termináramos el programa, algún consejo que les quieras dejar a los que hoy nos vieron la primer parte del programa, porque para todos los que se acaban de integrar a la grabación, la próxima semana vamos a continuar con nuestro invitado de hoy. Andrés nos vuelve a visitar. Bueno, más bien, se va a quedar aquí, en Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. No se va. Nos vamos a venir con la misma ropa y todo el próximo viernes. Y nos va a platicar nuevamente de más backend que frontend con Django y ahora sí, de una vez por todas, Vue.js. Sí. Yo creo que el consejo un consejo que les puedo dar es no se estanquen. Hay que aprender lo que hay afuera. Siempre es motivante encontrar cómo,
resuelven los problemas otras personas y otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me gustó mucho lo que hace el árabe, los que hacen chicos del árabe. Entonces estoy agarrando pedacito de aquí, pedacito de acá, y agarro también el Ruby Rails y lo trato de implementar en las cosas que amo, ¿no? Que es Python y Django, ¿no? Ese es el consejo que doy porque todavía lo soy. Muy bien, muy buen consejo. Eso sí. Muy bien, Andrés, perfecto. Pues listo, parece que las preguntas han terminado. Andrés, ha sido un placer tenerte esta noche, la primera de dos que vamos a estar contigo platicando. Más backend que frontend con Django y Vue.js. Tenemos una cita el próximo viernes 11 de diciembre, 9 de la noche, aquí en este mismo canal, en el Facebook de GNU Linux Latino. Andrés no se va, yo tampoco, nos vamos a ver aquí la próxima semana y nos dará mucho gusto contar con todos y con cada uno de ustedes. Vénganse porque este tema está lo que le sigue de bueno. Andrés, recibe un abrazo fuerte a la distancia y nos vemos el próximo viernes para ver un poquito más acerca de este interesante tema. También les recordamos nuestras redes sociales donde nos pueden seguir: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, perdón, donde no tenemos Instagram ni TikTok, no acepten imitaciones, @GNU Linux Latino, ahí nos pueden encontrar, pueden platicar con varios de los que han estado aquí con nosotros en el programa. También todas las dudas y preguntas que hoy no pudieron alcanzar con Andrés, mándenlas al grupo y el próximo viernes se las vamos a hacer llegar con mucho gusto, como el caso de nuestro amigo Jesús Castro. Cuídense mucho, ha sido un placer esta noche estar con ustedes. Andrés, un gran programa. Qué bueno que te gustó. Gracias. Gracias. No, Mario, muy bien. Pues Andrés, nos vemos la próxima semana. Órale. Querido público, el próximo viernes, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Cuídense mucho. Recuerden el hashtag quédate en casa, usen cubrebocas, lavarse las manos, 1.5 metros de sana distancia. Y qué mejor, si no tiene que salir, quédese aquí, vean los programas del Meetup de GNU Linux Latino y estoy seguro que van a aprender mucho. Y el próximo viernes, no se olviden, Andrés vuelve a estar con nosotros el próximo viernes. Cuídense, que pasen muy buenas noches, hasta mañana y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, Andrés. Órale, bye bye, adiós. Bye bye, au revoir.